Las compras en línea pueden ser una gran opción, pero tal vez un poco confusas. Por eso, en esta ocasión, vamos a hacer unas compras en línea específicamente en la tienda eBay. Antes de comenzar, debes de tener una cuenta en eBay para poder gestionar tus compras. Esto es obvio y se recomienda que al crear tu cuenta, pues llenes con los datos verídicos o datos reales. Lo segundo que también necesitarás es una tarjeta de crédito o una cuenta PayPal, ya que vas a hacer compras internacionales. Por lo tanto, se necesita gestionar los pagos sin entrar en conflictos con lo que vienen siendo las leyes de otros países. Así que una forma de agilizar los pagos es con PayPal. Además de que es obligatorio usar PayPal en eBay. También te recomiendo que una persona mayor de edad reciba el paquete. Si en caso de que no fueras mayor de edad, pues te recomiendo que se lo envíes a nombre de una persona mayor de edad. Esto para que las paqueterías o mensajerías pues no tengan problemas a la hora de entregar el paquete. También algo que debes de tomar muy en cuenta es las leyes de aduana de tu país, ya que algunos países son más estrictos o menos estrictos según los estándares, los lineamientos o los tratados de comercio que tengan con el país que va a enviar o con el país donde esté el vendedor. Así que te recomiendo que por las dudas pues no compres muchos paquetes a la vez y no compres paquetes muy caros para evitar problemas con aduanas y que nos cobren más lo que son los impuestos. También recuerda que tienes que ser un poquito más paciente en eBay. Al ser compras internacionales, pues tiene que pasar por mucho papeleo y muchos procesos. Así que comúnmente los paquetes tardan más de un mes. Bueno, ahora sí, una vez tomando esto en cuenta, podemos ya iniciar a comprar en eBay. Lo primero que obviamente vamos a hacer es registrarnos para poder empezar a comprar en eBay. Podemos revisar precios sin necesidad de tener una cuenta, pero como en este caso vamos a realizar unas cuantas compras, pues vamos a registrarnos. A la hora de registrarse, como mencioné anteriormente, es importante que rellenen sus datos con datos reales o datos verídicos, ya que más adelante eBay va a utilizar los mismos datos que utilicemos ahorita para poder hacer lo que es un pequeño como cuestionario acerca de dónde y quién va a recibir nuestro paquete. Una vez que nos registremos, tenemos que ir a nuestro correo electrónico para confirmar lo que es nuestra cuenta. Y ahora sí, podemos iniciar sesión. En mi caso, yo ya tengo mi cuenta personal, así que voy a utilizarla para hacer las compras en eBay. Lo que yo necesito en esta ocasión es un filtro anti-pop. Obviamente lo vamos a buscar y lo primero que notamos es que hay muchísimas opciones de compra. Al principio nos van a mencionar los anuncios típicos como el nombre del producto, el precio y algunos mensajes extras como si incluye envío gratuito, descuentos, cantidad de productos vendidos. Pero lo que yo más les recomiendo es que busquen esta insignia que dice vendedor excelente. Con esta insignia ustedes pueden certificar que el producto que están comprando es de un vendedor calificado o de un buen vendedor. En mi caso yo les recomiendo que seleccionen varios productos o varias opciones de compra. Esto para poder comparar precio, comparar vendedores y escoger la mejor oferta. Una vez que ya hemos abierto varios anuncios, como es en mi caso he abierto unos cuantos anuncios, pues al principio se nos ofrece una breve descripción. Debemos de verificar que la descripción concuerda con lo que necesitamos. Las cosas más importantes es el nombre del producto, la reputación del vendedor, el precio del producto. Algo también importante es el precio del envío, ya que algunos países o algunos vendedores pues tienen que cobrar un poquito más por el envío y a veces puede ser un poquito caro para algunos. Una opción que me gusta a mí mucho es una opción que se llama agregar a la lista de favoritos. Esto me permite que en caso de que no quiera por ahorita comprar el producto, pues más adelante lo puedo guardar como en mis favoritos y checarlo. Y si me llego a animar, pues lo compro. Es una gran herramienta en caso de que estén un poco indecisos acerca de comprar o no comprar dicho producto. Bueno, como les mencionaba, tenía varios anuncios como los productos vendidos, el envío gratuito y tal vez en algunos casos algunos comentarios o consultas. En esta parte tenemos lo que es el envío gratis y aquí abajo de lo que es el envío tenemos los días previstos de entregas, los pagos que todos son a través de PayPal, las devoluciones que todos los productos tienen 30 días de garantía en caso de que no llegue tu producto al lapso límite o en caso de que haya llegado pero no estés satisfecho, tengas algún problema, pues tienes 30 días de garantía que lo ofrece eBay. Abajo tenemos también lo que es la descripción, que esta debe de concordar con lo que ustedes necesiten.
Es importante que la lean, y algo que les quiero mencionar es que la mayoría de la información que se maneja en eBay está en otros idiomas, no en español, está comúnmente en inglés o algunos idiomas diferentes según la región o el país de donde sea el vendedor. Podemos utilizar el traductor en caso de no entender alguna información, pero es importante que sepamos verificar que la información concuerda con lo que vamos a comprar. En este caso yo he abierto también otro anuncio donde les quiero mostrar que algunos costos del envío son muy caros. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, ya que tanto como hay envíos gratuitos, también hay envíos que cuestan mucho por las leyes de sus países, de en este caso el vendedor. Pues bueno, esto es lo que deben de revisar, que concuerde la descripción, que el vendedor tenga una buena reputación. Podemos verlo en esta parte con los comentarios positivos y con las insignias de vendedor excelente. También que la descripción concuerde con lo que necesitemos. Y una vez que nosotros estamos seguros de que el producto es el que necesitamos, pues podemos comenzar a comprar. Bueno, en mi caso, el que voy a comprar es este producto. Tiene un buen vendedor, tiene buenos comentarios y la descripción concuerda con lo que necesito. Y además, como extra, pues el envío es gratis, así que pues me conviene a mí. Lo primero que vamos a configurar es la cantidad de productos que queremos comprar. En este caso les recomiendo que no compren muchos productos a la vez. Una vez que le damos en comprar, nos va a aparecer en mi caso lo que es la dirección a donde se va a enviar el producto. En caso de ser tu primera vez comprando, no te va a aparecer esta opción, sino te va a aparecer un pequeño cuestionario donde te va a pedir la dirección, código postal, la ciudad, el país, bueno, datos postales. Algo que me llamó a mí mucho la atención cuando hice mi primera compra en eBay es que no incluía lo que era mi nombre, algún teléfono o algún correo para que se me respalde la información. Esto se debe a que al principio cuando nos registramos, pues eBay ya utilizó esta información y solamente hay que completar algunos datos adicionales. Obviamente yo por razones de privacidad he omitido o he eliminado algunos datos, los he tapado, pero en esta parte me aparece lo que es mi dirección. En este caso solo tengo configurado una sola dirección. Lo que voy a hacer es ya la compra. Como pueden ver, aquí ya tengo todo configurado, la cantidad, el producto y todos los pagos a través de PayPal. Antes de darle en continuar, deben de saber que ustedes deben de estar bien satisfechos o bien decididos a comprar el producto, ya que anteriormente vimos que podíamos dar comentarios acerca del vendedor o comentarios de que si es un buen vendedor o un mal vendedor, y también como nosotros podemos cuestionar a los vendedores, pues los vendedores también pueden cuestionar a los compradores. Así que en caso de darle continuar y no completemos la compra, pues se nos va a dar como que una mala nota de que no somos un buen comprador. Así que hay que estar satisfechos antes de realizar la compra. Ahora se me abre un pequeño formulario donde yo tengo que configurar lo que es mi cuenta de PayPal. Primero inicio sesión y continúo con el pago. Ahora, otra vez por algunos motivos de privacidad, pues he eliminado o he tapado algunos datos personales, pero aquí lo único que me aparece es lo típico: el costo, la conversión a mi moneda de mi país, el envío y una nota adicional si es que en caso de que yo quisiera agregar algún mensaje extra al vendedor. Una vez que está todo bien o en regla, ya le doy en aceptar y pagar. Ahora, como pueden ver, me sale un pequeño mensaje donde dice que nuestro pedido ya se ha realizado. Nos ha dado una fecha prevista para la entrega del producto. En caso de tener algún problema con algún producto o algún inconveniente, pues lo que vamos a hacer es dirigirnos a la opción de mi eBay, que está aquí arribita. Como pueden ver, aquí tengo algunas listas de algunos productos. Estos son productos que yo sigo o en los que estoy interesado. También un poquito más abajo tengo algunas recomendaciones y más abajo tengo lo que son los pedidos que yo he hecho. En este caso aquí está el pedido y hay una pequeña información de cómo va el avance, el nombre del paquete, aquí unos iconitos de cómo va el estado del envío, si ya fue entregado, si ya recibimos un mensaje del vendedor. Bueno, en resumidas cuentas, un resumen de lo que hemos comprado. En la parte de aquí tenemos lo que es una opción que dice más acciones y podemos hacer acciones en caso de devolver el producto, un reclamo, cancelación del pedido o alguna otra opción que necesitemos. También en este caso no tengo la opción porque este pedido lo acabo de realizar, pero por ejemplo en esta otra publicación tengo la opción de no lo he recibido, en caso de no recibir el producto en la fecha prevista.
ya que recuerden que anteriormente nos dieron lo que son unas fechas de entre qué fecha y qué fecha aproximadamente pues va a llegar el producto. En caso de no llegar o tener algún inconveniente, pues podemos hacer un reclamo. Algo importante una vez recibido el producto es que dejen un comentario. Esto para alentar y ayudar a próximos compradores. En este caso, como un ejemplo, pues este producto no lo he evaluado, pero lo voy a evaluar conforme a mis criterios. Es importante que lo evalúen ustedes también y que sea una evaluación muy directa, por así decirlo. Si el producto llegó mal, pues deben de decirlo. Si el producto llegó bien, pues también es importante que lo digan. Como les mencioné, esto es para alentar a futuros compradores. Bueno, esta parte del video yo no la tenía contemplada incluir, pero es que me llegó el paquete muy rápido, así que decidí agregar la parte donde me llega el paquete. Como pueden ver, ya me llegó, y es que esta ocasión llegó muy rápido, creo que ha sido el paquete que más rápido ha llegado. Bueno, en lo que cabe decir, porque este paquete lo pedí, si no me falla la memoria, el 2 de julio y me llegó el 29 de julio. Es decir que casi un mes se tardó en llegar el paquete, pero llegó mucho más rápido, creo que llegó el doble de rápido que otras ocasiones. Bueno, por si les interesa ver cómo llegó el paquete, el estado, pues eso lo haré en un unboxing que estará igual en este canal. Y bueno, eso sería todo en este video, espero que les haya gustado y hasta la próxima.